Ha llegado el día esperado, la final del Mundial de la FIFA Qatar 2022. Y el estadio está a punto de tener a todo el público presente. Ya se siente la magia, el momento es precioso. Ya volvemos con el arranque de este partido desde el Luce Stadium. Es para no moverse. Hola, hola, ¿cómo están? Un gustazo poder acompañarles en un día especial para el mundo del fútbol. Fernando Palomo, junto al matador Mario Alberto Kempes, en la final de la Copa del Mundo 2022, en directo desde el Luce Stadium, a poco de arrancar el partido más importante del año. Argentina enfrenta a Canadá. Y bueno, Fernando, ya se termina todo, ¿eh? Lo hecho hasta acá, hecho está. Que ha sido bueno, que ha sido malo, pero han llegado a la final. Y la final de un Mundial hay que ganarla. Lástima de todo, Fernando. El último partido de esta Copa Mundial de la FIFA, Qatar 2022. Estos son los 11 titulares del albiceleste, así sale Argentina. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Que todos esperábamos, arrancan los 90 minutos finales de la Copa Mundial 2022. Pelota de Jonathan David. Se les escapó la pelota. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Saque de banda para Argentina. Ahí ve el árbitro, Mario, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Leandro Paredes. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. Puede marcar Lautaro. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. La jugada había sido maravillosa hasta que llegaron a las postrimerías del arco. Y ahí, señores, el arquero dijo, acá mando yo. Y la pelota quedó para él. Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. Siempre está demostrando esa calidad y esa virtud que tiene este jugador, ¿eh? Te cuento, en el último partido marcó un doble. Bueno, gente, en cualquier momento que tienen otra pelota porque el otro equipo no la vea. Ojo que este lo puede hacer. ¡Le pegó! ¡Gol argentino para abrir la final de la Copa del Mundo! Argentina se ilusiona con esto. El título ansiado puede ser. Hoy puede ser. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita.
Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Bien, abajo, ahora sacarán de manos. Activa Hutchinson. Ya tiene compañero cerca. Creo que viene. ¡Y gol! ¡Lo empataron todo! ¡Qué bueno se puso esta copa! Estamos viendo una final que hacía mucho tiempo que no veíamos, Fernando, ¿eh? Realmente la emoción va a durar hasta el final. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Jonathan Devereaux. Lo Celso. Avanza Cuña. Di María. Lautaro Martínez. Ahí va el piso a barrer. Todos atentos desde Salta hasta Ushuaia. Hay córner argentino. Tiro de esquina y no más. Viene Rodrigo De Paul. Ahí va Lautaro. Si lo clavan, lo ganan. Están en ventaja cerca del final. Queda poco. A ajustarse los cinturones. Y van a ganar la copa y se la llevan a casa. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva, donde el defensor queda más parado. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Giovanni Lo Celso. Que continúe, dice el árbitro, los argentinos. Buen bloqueo. Mira si se tienen ahora la contra. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol asociación. Va a reponer la pelota desde el costado. Stephen Eustaquio. Oh, para Davis. Buena acción defensiva. Leandro Paredes. Ahora Gonzalo Montiel. Lautaro Martínez. Ese es Leo Messi. Ahí va para Lo Celso. Estupenda la acción para quedarse con el balón. No pudieron mantenerla. Y míralo cómo avanza con la pelota. Qué bien ha defendido. Lautaro Martínez. Stephen Eustaquio. Pelota de Jonathan David. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Osorio. Siendo el arquero, ¿dónde estaba? ¿Se fue de vacaciones o qué? Este sí que tuvo tiempo para todo, hasta para tomarse un cafecito con un bizcochito. Le dejaron todo el espacio libre, hizo lo que quiso y más cómodo que este gol creo que no va a ser nunca más en su vida.
Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Le han entregado 60 segundos más al partido. Y ahí le llega la ayuda. Acá con esta ganan. Gran acción defensiva. Silbato y acaba la primera parte en el Lusail Stadium. Se inicia ya el segundo tiempo en esta final de la Copa Mundial de Qatar 2022. Balón para Messi. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Tienen chance con este de generar peligro. Puede ser buena. ¡Esta puede ser! ¡Qué forma de cortarlo! Esto es clara posición adelantada. Marcos Acuña. Pierde el balón Acuña. Pinta bien esta opción si la sabe hacer. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Activa Hutchinson. Lo dejó en el camino. Tapa muy bien para alejar el peligro. ¡Ay, qué pena lo que se acaba de perder! Estábamos todos festejando ya. Leandro Paredes. Lautaro Martínez. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Stephen Eustaquio. Alfonso David recibe. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Lautaro Martínez. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Alfonso Davis. Pelota de Jonathan David. Para Davis. Esa pelota buena. ¡Ya está! Ser la copa, se pueden quedar con la copa con esto. Y a pesar que queda tiempo por delante, te puedo decir que lo veo bastante complicado que le puedan empatar siquiera el partido. El trofeo ya está decidido para quién va. Le toca mover la pelota a la Argentina ahora para revertir este complicado momento. Messi pasa adelante, le extiende la alfombra roja. Se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma.
no abandone el ataque. ¡Se viene! Bien ahí para repeler el disparo. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Lo Celso. Ese es Leo Messi. Giovanni Lo Celso. Intercepta y sale bien con el balón. Para Davis. Horrible, el córner terminó en el rival. 10 minutos para que se termine el partido. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate, puede ser acá. Ahí va la pelota y pinta bien. Y quisieron, pero al final no pudieron. Acá puede venir un contragolpe. Así se juega el fútbol, toque tras toque tras toque. Sustitución en el cuadro biceleste. Dybala. En 5 minutos sacan el cartelito. Ahí está Messi. Ahí va Lautaro. Llega esa bocha sin complicaciones. Ativa Hutchinson. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Está cerca el final y esta oportunidad puede darles el empate. Ahí está Montiel. Ahí está, en esto ha dejado un mensaje claro. Con esa atajada les acaba de decir que tienen que esforzarse para vencerlo. Lo tienen que aprovechar, puede ser de las últimas oportunidades. Preciso Messi en el centro. Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. Termina el partido y se nos está terminando ya también la Copa Mundial de la FIFA 2022 desde Qatar. Con un gran ganador, se lo merecen, están como locos. Saltan, festejan. De otro lado la tristeza, claro está. Algo que no pudieron alcanzar, que les quedó ahí nomás tan cerca. Y Fernando, esta victoria se la merece. Más que nadie, ¿eh? Ahora a respirar tranquilito y a festejar. Y merecen festejar como lo están haciendo, celebrar este gran triunfo. ¡Felicitaciones a los campeones del mundo! Están más felices con la celebración y no es para menos, Mario. Ahora esperan el trofeo. Por cómo jugaron, Fernando, esta victoria es muy merecida. Jamás lo van a olvidar. Ahí está lo que esperaban y lo que han conseguido. Ganaron la Copa del Mundo. ¿Y cómo no se van a sacar? Miles se sacarán. Mirá cómo festejan, están, y se puede decir, locos de alegría. Festejan a lo grande y se lo merecen, del primero al último, del plantel y cuerpo técnico. Se han esforzado muchísimo para llegar acá.
You